Lo que voy a leer es el principio en castellano de la obra Cumbre de Georges Perec, La vie, mode d'emploi, La vida, instrucciones de uso. En mi opinión, una de las grandes novelas del siglo XX. Y dice así: al principio, el arte del puzzle parece un arte breve, un arte de poca entidad, contenido todo él en una elemental enseñanza de la Gestalttheorie. El objeto considerado, ya se trate de un acto de percepción, un aprendizaje, un sistema fisiológico o, en el caso que nos ocupa, un puzzle de madera, no es una suma de elementos que haya que aislar y analizar primero, sino un conjunto, es decir, una forma, una estructura. El elemento no preexiste al conjunto, no es ni más inmediato ni más antiguo, no son los elementos los que determinan el conjunto, sino el conjunto el que determina los elementos.